Avanzamos con nuestro bloque de noticias internacionales con información referente a la crisis venezolana. Y es que la migración de venezolanos ha dejado de ser un hecho que afecta solo a sus países fronterizos. Ya no es un asunto que preocupa y que ocupa solo a Ecuador, a Colombia, a Perú. Este fenómeno es ahora un asunto de interés regional. Nuestra colega y excelente periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, ha dado seguimiento a las dificultades que enfrentan quienes toman la decisión de dejar Venezuela en busca de mejores condiciones de vida en otros países. Y ahora se encuentra en Ecuador, donde representantes de 13 países latinoamericanos se dieron cita para tratar la crisis migratoria venezolana. Celia, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Con cifras de la Organización Internacional de las Migraciones y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el canciller ecuatoriano afirmó que casi 2.5 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos 4 años. Primero, Celia, es un éxodo masivo, una crisis migratoria que aún niega el régimen venezolano y que Nicolás Maduro llama una campaña de desacreditación. Así es, realmente vemos la contradicción entre las declaraciones, por ejemplo, de la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, y lo que se llevó a cabo en esta reunión regional de 13 países que está siendo llevada a cabo por la Cancillería de Ecuador. Recordemos que de acuerdo a las Naciones Unidas, la importancia de esta reunión es clave debido a las diferentes políticas y las diferencias que hay por cada uno de los gobiernos en términos de a quiénes reciben, qué documentos se utilizan. Y esto ha llevado a que esta reunión se dé a cabo. Hoy, durante esta jornada, se están tratando de determinar los puntos básicos. El primero definitivamente es el tema de documentos, la entrada al territorio extranjero por parte de los venezolanos, las garantías para estos ciudadanos, al mismo tiempo, cómo pueden trabajar para evitar una posible situación de tráfico humano y trata humana. Estos son parte de los puntos que se están manejando y además de ello, ellos están asegurando que es fundamental que durante los próximos meses establezcan posiblemente una base de datos en la que puedan trabajar los diferentes países de la región para identificar de qué manera pueden ser más productivos los venezolanos que llegan a su territorio. Celia, lo que dijo la vicepresidenta Rodríguez fue una acusación para los funcionarios de Naciones Unidas de que estaban convirtiendo un flujo migratorio que llamó normal en una crisis humanitaria justificadora de una intervención. Y me pareció apropiado iniciar con ese tema porque en esta cita los países participantes piden acciones por parte del régimen de Venezuela, esperando un cambio que podemos pensar que no va a suceder, por lo menos a corto plazo. Definitivamente, y de hecho no están presentes. Ecuador invitó a Venezuela, su silla, su bandera, su nombre está en la mesa de negociaciones, pero no hay ningún delegado de ese país. Y como mencionabas, en este momento Venezuela asegura que no existe una crisis migratoria, de hecho aseguran que hay más colombianos en Venezuela y que esta es realmente una crisis. Esto es algo que ha sido de alguna manera visto por la comunidad internacional como una falta de entendimiento de esta crisis humanitaria que se lleva a cabo, en la que por lo menos 1 millón de venezolanos está en Colombia, más de 400.000 han llegado a Perú y hemos visto el incremento en las fronteras del paso de estos migrantes, muchos de ellos ni siquiera con recursos económicos para alcanzar su destino, caminando horas, días enteros, meses, inclusive cuando estamos hablando de personas que han cruzado desde Cúcuta hasta Rumichaca, que es la frontera entre Colombia y Venezuela, hasta la frontera entre Colombia y Ecuador. Todo esto en el contexto de un país que no reconoce este tipo de problemas, y en especial cuando se habla de que esto ya no es un problema interno de Venezuela, se ha convertido en un problema regional que toca lugares tan lejanos como México y la Argentina. Celia, las autoridades ecuatorianas que organizaron la reunión buscan acciones que vayan más allá de lo paliativo y entonces estaremos muy pendientes de las resoluciones después de la conferencia de prensa. Muchísimas gracias por tu reporte. Gracias a ti.